María Cristina de Habsburgo Lorena nació el 21 de julio de 1858 en la ciudad morava de Grosselowitz. Llamada familiarmente Crista, era la tercera de los seis hijos del archiduque Carlos Fernando de Austria, nieto del emperador Leopoldo II y de María Isabel, archiduquesa de Austria este Módena. Como rama secundaria de los Habsburgo, vivían por deseo propio, apartados de la corte imperial vienesa. María Cristina recibió una esmerada educación, acorde a la de una archiduquesa de Austria. Ya a los 12 años, dominaba varios idiomas, como el inglés, francés, italiano y un poco de español. Era una pianista excepcional y cultivaba las ciencias políticas y económicas, aunque siempre sintió predilección por la historia. Su educación tuvo también un fuerte sentido religioso que marcaría su carácter futuro. En 1877, el emperador Francisco José, que era familiar lejano de María Cristina, la nombró abadesa de damas nobles canonesas de Praga, institución que a pesar de su nombre, no revestía carácter monástico, pues las damas que ingresaban tenían vida social en la corte y podían abandonarlo una vez contrajeran matrimonio. Aquí ya pondría María Cristina de manifiesto sus dotes de discreción y prudencia, y también fue aquí cuando recibió la noticia de que el rey español Alfonso XII había solicitado una fotografía de ella. Eso significaba que era una de las candidatas para convertirse en la próxima reina consorte de España. Hacía poco tiempo que el monarca español había quedado viudo tras un breve matrimonio con su primera esposa y prima, María de las Mercedes, y tanto él como el pueblo español todavía lloraban la pérdida de esta joven reina tan querida. Pero Alfonso XII había quedado viudo sin descendencia, y era momento de pensar más como rey que como hombre. El político Cánovas del Castillo propuso su segundo matrimonio con un Habsburgo, y María Cristina era cercana a la edad del rey y la mejor preparada en comparación con el resto de candidatas, siendo el monarca muy consciente de que ella era la mejor de las opciones. Poco después se concertó una entrevista entre ambos jóvenes en la localidad francesa de Arcachón, para que los dos pudieran conocerse. María Cristina quedó fascinada con Alfonso, dijo que le había parecido muy guapo. Pero para el rey de España, conocer a la archiduquesa fue una tremenda decepción, porque ella representaba todo lo que a él no le atraía de una mujer. Era rubia, era muy delgada, casi sin curvas, y no era especialmente guapa. Aparte no hablaba demasiado bien español, y dejaba una impresión de ser seria y retraída, un carácter que muy evidentemente contrastaba con el del rey, que era muy dicharachero. Se cuenta que sobre el piano, que se encontraba en el salón principal, María Cristina había colocado un retrato de la fallecida reina Mercedes, algo que llamó mucho la atención al rey, y ante el asombro de este, ella le respondió: «Señor, mi mayor deseo es semejarme a ella, pero no me atrevo a asegurar que pueda nunca reemplazarla». Un acto que emocionó a Alfonso XII, y aunque este parecía sentirse más atraído por la madre de María Cristina, quien la había acompañado hasta Arcachón, fue allí mismo donde quedaría sellado el compromiso entre Alfonso XII y la archiduquesa María Cristina de Austria, el cual hizo especial ilusión a la madre del monarca, la exreina Isabel II, quien no había aprobado el primer matrimonio de su hijo con María de las Mercedes, que aunque era su sobrina, también era hija de su rival. La boda se celebró con gran pompa en la Basílica de Atocha de Madrid, el 29 de noviembre de 1879. Y al contrario que con el primer matrimonio de Alfonso XII, que había sido por amor, este se trataba del típico matrimonio de Estado. Pero para la joven archiduquesa, se convirtió en un matrimonio de amor, que pronto se vería afectado por las infidelidades del rey, quien tras el enlace con María Cristina, tendría un par de hijos ilegítimos con la cantante Elena Sanz, pero las infidelidades y el desamor de su marido no serían las únicas causas con las que la nueva reina tuvo que lidiar. Su imagen contrastaba con el recuerdo que había dejado María de las Mercedes, a quien los españoles habían considerado una reina dulce y simpática. María Cristina dejaba la impresión de ser una mujer fría y distante,
Por ello no causó gran simpatía entre el pueblo español, quienes no tardarían en llamarla Doña Virtudes. Pero inteligente como era, pronto aprendió bien la lengua y se propuso adoptar las costumbres de su país de adopción. Asistía a las corridas de toros, aunque las detestaba en secreto. 10 meses después de la boda, siendo 11 de septiembre de 1880, la reina daba luz a una niña, para desencanto de su esposo y de la corte, quienes esperaban un varón. Contaban los testigos que tras el parto, María Cristina lloraba desconsolada como si hubiera cometido un delito. La pequeña fue bautizada con el nombre de María de las Mercedes, por voluntad de la propia reina, en recuerdo a su predecesora fallecida. Meses después, un nuevo embarazo acabó con el alumbramiento de otra niña, el 12 de noviembre de 1882, y otra nueva decepción. La niña sería bautizada con el nombre de María Teresa, que era muy común en la casa Habsburgo. Cuando las infidelidades de su marido con Elena Sanz ya eran de dominio público, la dignidad de la reina se vio afectada, pero esta vez venció María Cristina, se quejó y consiguió que la cantante junto con sus hijos varones tuvieran que abandonar España, eso sí, fijando su residencia en París con el respaldo de su suegra, la exreina Isabel II, quien estaba exiliada allí y quien adoraba a Elena. Afortunadamente con su suegra, María Cristina tuvo siempre una excelente relación, igual que con su cuñada Isabel, quien era su paño de lágrimas, la única que lograba calmarla cuando la desesperación se apoderaba de su ánimo. Pero pronto apareció una nueva amante, en este caso se trataba de una italiana, de nombre Adela Borghi, conocida como la Biondina, otra cantante que la reina también intentó alejar de España. María Cristina, quien era muy aficionada a la música y el canto, tuvo que soportar que todas las miradas se dirigieran al palco real cada vez que la cantante salía a escena. Todos querían ver la expresión de la reina ante esta situación, pero cuando su marido se negó a deshacerse de su amante, ella amenazó con abandonar Madrid. Se creó tal situación que para evitar un escándalo, Cánovas, a la sazón presidente del Consejo de Ministros, consiguió expulsar a la Biondina de Madrid. Parece ser que el matrimonio no llegaría a entenderse hasta sus últimos años, que fue cuando vivieron su mayor acercamiento, pero la salud de Alfonso XII siempre había sido muy delicada, y en 1885 comenzó a correr serio peligro. Tenía tuberculosis y los médicos aconsejaron que debía trasladarse al Palacio Real del Pardo, en busca de aire más puro. La reina se quedó en el Palacio Real de Madrid para no levantar sospechas, aunque todas las mañanas iba a verlo. En noviembre de ese mismo año, la enfermedad del rey se acentuó y ya todos se temían lo peor. El 24 de noviembre, María Cristina hizo el sacrificio de asistir a la función de Teatro Real, sabiendo que su marido se estaba muriendo, obligada por el gobierno, que quería que nadie se percatara de la gravedad de la situación. Pero cuando la reina recibió la noticia de que su marido no pasaría de esa noche, abandonó el teatro y cuando llegó a El Pardo, no le permitieron pasar a la habitación donde se encontraba su esposo, con el pretexto de que estaba descansando, haciéndola esperar en el salón contiguo. Cuando por fin le permitieron acceder, el rey acababa de fallecer agonizando y completamente solo. La muerte de Alfonso XII, el 25 de noviembre de 1885, dejó a España en una situación de incertidumbre sobre cuál sería el futuro de la monarquía, establecida hacía apenas 10 años. Pero en ese momento, y para mayor complicación, no había nacido un heredero varón, aunque María Cristina se encontraba embarazada de 3 meses, por lo que Cánovas creyó conveniente esperar a que diera a luz. Aconsejada por él, la reina asumió la regencia, y posteriormente, el político presentaba su dimisión, porque en esta época eran muchos los que creían que la estabilidad política no podía asegurarse en manos de una mujer, y menos en un momento en que los movimientos revolucionarios estaban a la orden del día. Práxades Mateo Sagasta, con quien la reina mantendría un trato excelente y cordial, sería su primer presidente del gobierno, el más sólido pilar en el que se asentó el gobierno de María Cristina, que sin duda lo prefería a Cánovas, con quien las relaciones siempre fueron más tensas, aunque sus ideales políticos eran similares, especialmente
en las relaciones con la Iglesia Católica. María Cristina puso mucho empeño y responsabilidad en su papel de regente, e hizo importantes cambios y mejoras, respetando escrupulosamente la Constitución y la alternancia de partidos. Si ante los españoles no le tenían en gran estima, ahora viendo su sacrificio y dedicación, la respetaban y demostraban su afecto. A día de hoy, muchos la consideran la mejor monarca constitucional de Europa. El 17 de mayo de 1886, para alegría de la corte y de la sociedad, nació por fin un varón, tras un parto muy complicado, el hijo póstumo de Alfonso XII, un niño que llegaba ya al mundo siendo rey. Sería bautizado con el nombre de Alfonso, en honor a su padre. Aquel nacimiento afianzaba la estabilidad de la monarquía. María Cristina continuó asumiendo la regencia hasta que su hijo alcanzó la mayoría de edad, en 1902, pero su vida aún sería larga. Su vida fue a partir de entonces bastante tranquila, sin inmiscuirse en asuntos políticos. También dedicó algunos años a temas caritativos. El 31 de mayo de 1906 vivió el atentado de su hijo, el mismo día de su boda, con la princesa Victoria Eugenia de Battenberg, con la que nunca congeniaría. Vivía de forma más permanente en un palacio que se había hecho construir años antes en San Sebastián, de nombre Miramar. Vivió con dolor el fallecimiento de sus dos hijas mayores, en 1904 y en 1912, ambas dando a luz a sus hijos, por lo que le quedaría el consuelo de sus nietos. También vio cómo durante la Primera Guerra Mundial desaparecía el Imperio Austrohúngaro, perteneciente a su familia, y con él otras muchas monarquías. María Cristina murió casi de repente en sus habitaciones del Palacio Real de Madrid, el 6 de febrero de 1929, tras un fuerte dolor en el pecho que le impedía respirar y que la dejó sin sentido. El diagnóstico de la causa de su muerte fue angina de pecho. Tenía 70 años. Dos días después, fue enterrada en el monasterio del Escorial. Dos años después, se proclamaba la Segunda República, y su hijo Alfonso XIII y toda su familia tuvieron que huir de España. No llegó a tiempo para ver cómo la monarquía que le había dado tantos desvelos y preocupaciones se desvanecía estrepitosamente.